¿Qué pasa, autóctono? Están las calles del pueblo abarrotadas de gente. Y nos obligan a tener mascarilla por las calles. Están las calles abarrotadas. Voy a ir al estanco a comprar unas cervezas que estoy solo en casa y no tengo nada más que vino. Y no tengo ni un centimito. Vamos a bajar por esta calle, po. Solo tengo que chatarra. Hoy he estado todo el día muy liado. Están las calles abarrotadas. Mira el montón de chatarra que tengo para comprar unas cervezas para tomar. No me coge ni en el bolsillo. Ya. Ahora verá, ahora para contar ahí chatarra. A ver si está abierto. Sí, está abierto. Madre mía, están las calles abarrotadas. Mira qué niebla. Vamos al estanco. Tengo que poner la mascarilla, pero tengo que decirle que me tengo que poner el móvil para aquí fuera. ¡Rodrigo! ¡Qué bien vives alguno! ¿Tienes cerveza fría? Sí, señor. ¿Son más caras o son más baratas? Bueno, esto lo, aquí el sitio más caro que hay soy yo. No, te digo si las frías son más caras que las baratas, porque eso tengo. Son más caras, Que sí. estoy haciendo un directo, no puedo entrar con el móvil. Venga, O quieres salir, no pasa venga, nada. déjate en paz. Que cerveza para ahí. Espérate, que tengo un montón de chatarra que la contemos. Vale, tú tranquilo. Vamos allá al mostrador, vamos a grabar solo el mostrador de los pies tuyos. Vamos a entrar al estanco de Rodrigo. Aquí está la cerveza, ¿no? Vamos para acá, dale. No lo podemos grabar la cara porque lo conoce la gente. No pasa nada, a mí me da Aquí igual. lo A mí me tenéis, da el miradlo. problema. ¿Cómo son? Las más baratas. La más barata la tenemos a 60 céntimos. Os vamos a contar aquí, perra, de cuántas me das con todas Venga, estas mira a perras. ver. Que he roto la hucha porque estoy solo, no estoy, la mujer no está en casa ni nadie, estoy yo solo. Eso no pasa nada. Tú, un tío de dinero, ahí no hay problema. ¿Dinero? Y no tengo nunca dinero, pero tampoco se me acaba, mirad. Cuenta y chatarra. A ver cuántas cervezas me das por eso. Vamos a ver. Que esto da risa. Tres, cuatro. 4 euros. Tú tienes aquí para muchas cervezas, ¿eh? Hombre, las que sobren son para mañana, con 2 o 3 me valen para esta noche, pero hay que echar carga para mañana. Ochenta. Buen 10. Un eurito. Otro euro, no, pues va a subir lo que tú dices. Parecía que no había chatarra, pero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y 7. Las de cobre no las quiere. Pues eso es lo Sí, que más quiere. también, hombre, también. El cobre es lo que más vale cuando lo lleva a Aquí la chatarra. no le hacemos asco a nada. Ay, ay, ay. Cuarenta. Me cago en 10, poner pues no 51, fíjate. ese te lo doy de propina. A que no Uno, digas que seis, no doy siete. nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7,50. ¿Cuántas cervezas me Pues da? por ejemplo, 10 cervezas son 6 euros. 10 cervezas y ¿cuánto Y sobra? después 1,50. ¿Nada más? Pues 6 por 3, 18. Venga, te doy otras 3 cervezas. 13 cervezas. 13 cervezas. ¿Es el número de mala suerte? ¿Quita una o echa Eso no otra? pasa nada. Mira, a ver Esos son números que perfectos. mañana se le tengo que invitar a un colega y por ese número es malo y se me cae del Eso no andamio. hay problema. Ya sabes que la labor no quiere miseria. Ostres, tío. Esto de vivir solo es lo que tiene. 11. Hay otra cosita, ¿eh? Se me escacha, tendría que haber traído un saco. Esa bolsa no me cuadra ahí. Sí, hombre, esas bolsas son de esas de blandas. Aquí venden de todo en mi pueblo, Rodrigo. ¿Ha visto? Tiene de todo. Aquí tenemos un poquito de todo. Mucho de nada y un poquito de Hombre, hay todo. que tener de todo en los pueblos porque siempre te hace falta algo que vamos a coger cochinos a los infiernos. Hay que mirar por el mundo rural.
Tú que la cerveza nunca se acabe ni el vino. Entonces... Mira, 8. Hombre, que yo me fío de ti, tú echa ahí... 5 o 13, y una que te regalo, 14. ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! Vamos, ya más imposible. Pues venga, nos vemos, saluda aquí a los espectadores. Hasta luego. Hasta luego. Están las calles abarrotadas, tío. Están llenas de gente. Están llenas, sí. Nos obligan a ir con mascarilla por las calles estas. ¡Chanfli! Buen día, están las calles abarrotadas. ¿Qué haces, Paqui? Mira, a ver que te vendo el caballo, que me hacen falta perra. Hay 7, 8 mil euros. De 9 mil no, los de 9 mil euros no valen, tienen que ser de 10 o 12 mil. Voy para casa, tío. Sí, menuda carga machado aquí el tío. Ay, Dios mío. Esto marcha. Están las calles y las casas llenas de gente, los pueblos. Es que tengo a un chaval pintándome ahí, haciéndome las cosas. Hay que tenerle condimento para mañana. Esa casa se vende de una catalana que vino para aquí y se fue otra vez para Barcelona. Se vende, todo se vende. Hay ruina que tenemos. Ahora tengo que meterlas en el congelador esto. Allí tenéis otra. Mira, se vende. Aquí se venden unas pocas. Esta también se vende. Esta la han comprado ahora. La ha comprado un chaval. Están las calles abarrotadas. Abarrotadas. Aquí vive Amable, conductor de los autobuses de la Madrid. Esta también se vende, mira, esta casa. Que aquí donde estaban los caballos, los contrabandistas. Mira, es hasta allá arriba. Buah, y allí más adelante se vende otra nuevecita y barata. Nuevecita hecha todo hormigón, bien hecha. Uf. O sea, si la queréis, me lo decís que... Me ha dicho el tío que se la venda. Mira qué esquina tiene esta. Pues nada, que empecéis bien el año. Yo voy a ir para casa, que estoy solo y tengo que hacer la cena para mí y para Martín. ¿Por qué te llamas Bariloche? Bueno, esta yo creo que la han vendido también. No tengo ni idea. Tengo aquí el Ferrari, me tengo que quitar de aquí, si no vienen los juripas y me encasquetan. Madre mía, si no hay un arma por las calles. Ni un arma. Voy a poner esto aquí. Vamos a ver la gente que hay por las calles. Mira, voy a enseñar esta casa que se vende aquí. Esta se vende también, entera. Bueno, aquí se venden muchas, que llega hasta aquí. Ahora vamos a ir aquí a ver una de un colega mío, que la vende, y una pedazo de casa que flipáis. Tiene armarios de más de 1000 euros. Las cuadras del ganado. Mira, esta se vende. Esta casa está nueva, pero nueva. 60 y tantos mil euros.